Vamos a ver, vamos a introducir el tema. Este gráfico que les presento en la pantalla, seguro que han tenido ocasión, aquellos por lo menos que me siguen, de haberlo visto con algunas modulaciones, con algunos retoques que voy haciendo en función de las necesidades. Yo le llamo el edificio de la educación a distancia. No me voy a detener mucho en él. Simplemente que este edificio, el edificio de la educación a distancia, lo construimos dentro de un determinado contexto social. Ahí está la educación a distancia digital. Hay una institución con un liderazgo, una misión, unos objetivos generales, una gestión y una estrategia. Y luego vienen los programas, que tienen sus diseños pedagógicos, sus acciones pedagógicas basadas o enfocadas, mejor dicho, hacia las competencias. Fíjense que en el centro de nuestra casita, de nuestro edificio, cómo no, está el estudiante, el principal objeto de nuestro trabajo. El estudiante, los estudiantes en plural, que serían los pares, personalización, socialización, en el centro. Hay dos columnas fundamentales que soportan el edificio. Por una parte son los materiales, todos los materiales en los distintos formatos que soportan esos contenidos y las vías de comunicación, que son posibles gracias a los soportes y recursos digitales, que es esa parte de abajo, pero que naturalmente quedan unos cimientos fundamentales en el edificio, que son precisamente esas personas a las que hoy nos vamos a referir, claves en este sistema, los docentes y tutores. El gráfico quedaría incompleto, obviamente, si no le incluimos la evaluación. La evaluación apuntando en todos los sentidos. No tratamos solo de hacer evaluación, obviamente, de los estudiantes, de los aprendizajes, sino evaluación de todo el sistema, enfocado a todos a todas las partes, a todas las variables del sistema, sean a los propios docentes, sean a los programas, a los diseños, a los materiales, a las vías de comunicación, a las herramientas tecnológicas que empleemos. Las analíticas nos ayudan mucho con las plataformas actuales, muchas de ellas que vienen adecuándose a estas posibilidades de realizar análisis basados en los grandes datos, en el Big Data, que nos pueden permitir esa minería de datos que hace que nos podamos aproximar y adaptar mejor nuestras enseñanzas a las necesidades reales de los grupos o individuales de los estudiantes. Y finalmente, todo ello impregnado de esto que venimos diciendo desde el primer día del diálogo, comunicación, didáctico, aspecto pedagógico, mediación a través de las tecnologías, pero precisamente primando la flexibilidad como elemento definidor de las modalidades de educación a distancia y el aprendizaje personalizado como elemento básico. Fíjense ustedes en todo ese gráfico que no sería nada de él, de este edificio de la educación a distancia, si fíjense que en la parte de abajo, si se han dado cuenta, yo tenía este gráfico y ahora tengo este. En la parte de abajo he puesto como unos cimientos de granito, para que el edificio aguante. Para que el edificio aguante todas las tempestades, todas las tormentas, todas las situaciones a las que nos debemos enfrentar. Léase, por ejemplo, los confinamientos debidos a la pandemia, los docentes, los tutores. Ahí los quería destacar, ahí los quería fijar. ¿Y quiénes son estos docentes en educación a distancia? Pues dependerá del tamaño de la institución. En instituciones inmensas, en instituciones, en macro instituciones de educación a distancia, generalmente en un curso, en una asignatura, suele existir un coordinador, que es el profesor responsable. Están los expertos de contenidos, los curadores de contenidos, los que seleccionan los contenidos, es decir, los que más saben de esa materia, de esa asignatura, de esa temática. Aparecen los pedagogos, los diseñadores, que de alguna manera son expertos en la comunicación pedagógica, en cómo se pueden, se deben transmitir esos contenidos para que sean mejor aprendidos por parte de los estudiantes. Estarían los especialistas en medios, que saben cómo adecuar esas directrices que se dan desde la pedagogía, desde los diseños pedagógicos, para, a través de los sistemas tecnológicos, poder usar los más adecuados para ese mensaje concreto. Están los técnicos, que soportan pues, toda la infraestructura de las redes, de las plataformas digitales, y que sin ellos, cuando aquello no funciona, poco podríamos hacer también. Estaría ya el consultor, el docente, que desarrolla en sí la docencia, la didáctica, la metodología concreta del día a día de esa asignatura que se desarrolla. Y el tutor o facilitador. Fíjense ustedes que estos son elementos de grupos que participan de alguna manera en la estructura docente de la institución, que según el tamaño de las instituciones
pues qué sé yo, el 6 y el 7, pues pueden ser la misma persona, obviamente, que probablemente coincidirá con el 1. Si la institución es más pequeña y tiene menos posibilidades, probablemente coincida con el 2. Y en algún caso, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 son la misma persona, que ha ido recibiendo capacitación, formación en los distintos elementos, competencias que le son precisas para poder desempeñar bien su tarea. Pero lo que quiero decir al final es que esas tareas, esos roles que aparecen en la pantalla, de una o de otra manera, se tienen que desarrollar, sea por una persona, sea por un equipo, sea en función por los apoyos técnicos, los centros, las unidades técnicas que pueden tener las distintas universidades. Yo les podría hablar, por ejemplo, de la mía, ¿no? Que cuenta con unidades concretas de apoyo a la docencia para desarrollar este esquema que yo les tengo